Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Dejes Media, presentando la segunda parte de un programa muy especial. Seguramente ustedes ya lo han de haber visto. Bueno, espero que sí. Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, yo también espero que sí. Fue un programa de película, dijéramos, ¿no? Estuvimos hace 8 días saludando a las mamás en su día. Nos estamos adelantando al maestro, ahora sí, felicidades a todos los maestros por este próximo lunes que estaremos por ahí. Pero pues podríamos decir que de algún modo todos somos maestros en algo, ¿no? Todo mundo nos puede enseñar algo en esta vida y hay que tener la oportunidad de aprender de cada uno de nosotros. Nosotros como maestros, yo creo que diario aprendemos de los alumnos. Hay veces que nos sorprenden y nos dejan unas enseñanzas de vida impresionantes. Pero bien decías, estamos aquí en Historias en Nuestra Voz y pues se encuentra de nuevo con nosotros dos invitados que como que causaron ámpulas de todo lo que tenían que hablar y que como que se quedó en continuará, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes de saludarlos, vamos a presentar a este equipo de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Empezamos con la única guapa aquí del set. Obvio. Mi nombre es Andrea, que ya me vieron en el programa de hace rato, no me quise ir, me quise quedar. Para molestarlos otra vez, ¿verdad? Soy de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y estoy cursando el tercer grado, ya, lo último. Y ya te vas, ahora sí. Ya me voy, ahora sí, este es mi último programa, ya no regreso. Bueno, ¿por allá? Mi nombre es Gabriel Ruiz y igual curso tercer año de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica número 6. ¿Y de este lado? Bueno, acabo de subir, yo soy Noretín Tarkam, de igual manera curso el tercer grado de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica número 6 y pues me da placer estar aquí. Yo creo que son tan buenos que los vamos a reprobar y que se queden otro año. Sí, es lo que hablaba con el profesor hace rato. Que sí, se ¿verdad? Que se queden otro me año quedo, para que no sigan hay problema. Por acá. Pues bueno, ahora sí están por aquí nuestros invitados. Muy buenos días, muchas gracias por venir, Iván, Roberto, ¿cómo están el día de hoy? Muy buenos días, pues sí, felicitando a las mamás en su reciente día y por supuesto a los maestros, muchas felicidades y pues como decimos en el programa de Elipsis, no dejen de ver cine. Sí, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Y hace rato que decían lo de la docencia, sí, bien decías, mi querido Beto, la enseñanza, no, todos tenemos algo de maestros y hasta los roles se intercambian, ¿no? Ellos nos pueden enseñar muchísimas cosas. Y bueno, pues un saludo afectuoso a todos los maestros que próximamente en su día, especialmente a los que tuve, a los que están y a los que ya no están, y pues un abrazo para todos. Pues bien, ¿quién empieza la guapa? ¿Les parece bien? Perfecto. Claro, yo hace rato ya estaba platicando con ellos y pues la verdad es que ya no sé qué preguntarles, no sé qué les hayan preguntado la última vez, en qué se quedaron. En general hablamos, fíjate, en cine en general, de nuestra pasión por el séptimo arte y yo quisiera, por ejemplo, recapitular y en ese sentido hacer como una extensión de nuestro programa de radio, aquí mi querido Robert estará de acuerdo, en invitar a todos los jóvenes como ustedes a que se siga, a que no se pierda esa cinefilia en la cual también abordamos la vez pasada y que Robert y yo pues crecimos con eso y que ahora que hay tantos medios
deformados o en redes sociales, mala información, calidad discutible en algunas cuestiones, programas y demás, rescatar todo este cine que muchos de ustedes desconocen de antes de la década de los 80s prácticamente. Y bueno, pues es que platicábamos haciendo un poco de síntesis también, que el cine es un poco como una gran biblioteca, ¿no? Cada película es como leer un libro. Claro, siempre hay que leer para comparar una película con el libro, pero siempre te da algo nuevo, que siempre hay algo extraordinario que te puede dejar una película. Entonces, sí, los invitamos a ustedes, que seguramente están tan inmersos en el mundo del cine, porque hoy en día la comercialización, la producción es tan impresionante, que ustedes están de una o de otra manera inmersos en este mundo del cine, ¿no? A ustedes, ¿qué les parecen las nuevas plataformas? ¿Qué les parecen las nuevas formas de acceder al cine? Que ya como no Netflix. Por ejemplo, como Netflix, que ya no es necesario ir a las salas como antes y tienes otros accesos. ¿Qué es lo que ustedes ven de positivo, de bueno, de educativo en estas cosas? Y pues a propósito del cine, ¿qué es el Cácaro? El Cácaro se le decía al proyeccionista de cine, que en épocas pasadas se decía que era un hombre que tenía la piel cacariza, entonces por eso se decía Cácaro, cuando la proyección, que antes no era digital como es ahora, sino era una cinta, a veces se quemaba la cinta o se enrollaba o algo, y entonces la gente gritaba Cácaro al proyeccionista para que corrigiera, o a veces también incluso había que enfocar la película. Todo eso es esto, el Cácaro es el proyeccionista. De hecho, ya no existe ese oficio. No existe, o sea, porque hace unos años, hará unos 6-7 años, esto se perdió, esta cuestión del celuloide, de los rollos de película, ¿no? Que tenían que cambiar, porque así había, es, según la duración de la película, el formato, tenían que ir cambiando los rollos. Mucha gente se acuerda hace unos años, antes de la era digital, porque ya también se digitalizaron, o sea, ya esta función del Cácaro ya no existe, por eso ya se ve muy nítido. Antes se veían, por ejemplo, basuritas, cuestiones así, por el uso de la cinta. Y la tenían que correr prácticamente. De hecho, ya hace bastantes años, además, aunque todavía se seguía proyectando la película en rollo, sí, ya no había proyectores, ya todo era automatizado. Entonces, hace como 10 años para acá, ya no existen en realidad los proyeccionistas, pues es algo que quedó ya como parte del baúl de los recuerdos. Sí, ahora es un formato, es como un DVD, pero es un formato como en DVD, pero bastante ancho y largo, pero es digital, es ya nada más ponerle play y dejar que corra. Así es. Sí. Totalmente automatizado. ¿Y ustedes qué opinan que ha cambiado del cine de antes de los 80 al cine moderno? Precisamente hace rato estábamos hablando de nuestro programa, al cual le invito, que si me dan chance aquí de promocionarme todos los jueves, por supuesto, a las 9 de la mañana, Elipsis. Estábamos hablando de la saga de Alien y precisamente estábamos comparando y recomendando las primeras entregas, sobre todo la primera película, que es fabulosa. Exactamente, finales de los 70 prácticamente, y toda la puesta en escena, toda la atmósfera que encierra, eran escenarios reales, no había nada digital, nada. Y no ha envejecido nada, mi querido Robert y amigos. Son extraordinarios. A mediados de los 80 sale la segunda película, la primera es dirigida por Ridley Scott, la segunda por James Cameron, el director de Titanic, que ustedes conocen, de Terminator y todo. Y es increíble, porque generalmente en las películas a veces segundas partes no son tan buenas, pero la segunda es de veras, se van a quedar impresionados cuando la vean, la segunda de Alien, porque en la primera hablábamos de esta parte que es el cine de terror de principios de los 80s, que no se había hecho en el espacio, entonces es una novedad
el suspenso y lo que es la producción es extraordinaria. De esa época al nuevo Alien, el último que estábamos comentando de Prometeo, realmente las primeras son de la misma calidad o mejor incluso que estas nuevas, que siguen siendo buenas, pero que no han envejecido porque su calidad sigue siendo estupenda, ¿no? Y también para complementar un poco tu pregunta, ha cambiado en el sentido de que ya no, por ejemplo, se ahorran mucho los estudios en extras, por ejemplo, producciones como Spartaco, por decir algo, que tenían cada quien su número, Stanley Kubrick les ponía su número, a todos mundo se le pagaba, contrataban miles de extras. Eso, y ahora lo puedes hacer digitalmente. Recordemos más recientemente la saga del Señor de los Anillos, sobre todo las dos torres, sí, que en el final en la batalla de Helm, en esta pared inmensa, se utilizan miles de extras y de criaturas digitales. O sea, ya se han reducido costos en ese sentido, pero se han tenido que pagar ahora a artistas gráficos. Claro, y que comentábamos que también de todos modos lo digital no es barato, es bastante caro. Sí. Pero también yo lo que sí me he dado cuenta, no sé ustedes qué opinen al respecto, pero yo vi por ejemplo el Hobbit, estas últimas entregas, y me parece que es tanta la tecnología, es tanto el exceso de tecnología que te llega a aburrir, es demasiada lo que dan, entonces te quita un poco el interés. El interés, sí, exactamente, se vuelve demasiado, y muchas películas pasa lo mismo, es tanta la cuestión de los efectos que se olvidan de la historia y ahí queda un poco cojo el asunto. Sí. ¿Y qué pensarían los Lumière de este cambio? No, pero los Lumière yo creo que jamás se imaginaron. Se hubieran impresionado de todos modos, ¿no? De lo que ellos pensaron que era como un pues como un hobby, que se convirtió en una gran industria, que ellos fueron los primeros que empezaron a hacer esto como una pequeña industria, sí, seguramente estarían impresionados de todos los avances que ha tenido el cine, ¿no? Y de colofón también hay que recordar que los Lumière inventaron el cine, pero el que lo hizo negocio fue prácticamente Georges Méliès. Y el que empezó con estas historias fantásticas, surrealistas, abordarlo todo perfectamente. Y en ese sentido les recomendamos Viaje a la Luna. Sí, y para un poquito más de la historia de Georges Méliès, la fabulosa y maravillosa historia de la invención de Hugo Cabret, dirigida por Martin Scorsese. Hay que verla, les va a encantar, es la vida de Georges Méliès. Y es una declaración de amor de Martin Scorsese hacia el cine. Y George Méliès lo siguen viendo, lo siguen pasando en el canal abierto, en los canales culturales, sí. Siguen pasando las películas de Méliès y las pueden buscar en YouTube, en varias están las películas, les van a encantar además porque es cine mudo, pero la novedad de lo que hizo Méliès es que cuando en un momento él tuvo un pequeño accidente cuando estaba filmando, detuvo la cámara y se dio cuenta que era como si apareciera o desapareciera. Él es el mago de los primeros efectos, el mago de los primeros efectos especiales. Vale mucho la pena que lo conozcan. Una pregunta. Espero poderlos dejar dormir con esta pregunta. ¿Creen que en algún momento el cine pueda desaparecer? El cine, híjole, yo creo que no, aunque muchos cineastas, como Peter Greenaway en algún momento, no, tú recordarás, mi querido Robert, alguna vez dijo que el cine allá había muerto por el sentido de las nuevas plataformas, de que ya no hay precisamente esta, como cultura de ir y pagar el boleto, ya todo a un clic está un acceso, ¿no? A todo. Hay más acceso. Pero yo creo que el enfrentarse. Solo nos facilitaron las cosas, yo creo, sí, ¿no? Exacto, sí, porque, o sea, el cine, el individuo plantarse en una pantalla gigante, esa experiencia a oscuras nunca va a cambiar, o sea, siempre va a ser una experiencia gratificante y enriquecedora en todos sus sentidos, no se compara, aunque tú tengas un equipo súper novedoso y en casa, no se compara con esa magia, ¿no? Del cine es mejor en el cine, que claro. Pero bueno, además, como industria del cine, yo creo que ha tenido altibajos desde su creación hasta la época actual. Porque bueno, desde su creación, claro que hubo grandes salas cinematográficas con 2.000, 3.000 butacas, porque había mucha gente que lo veía, pero en todas sus épocas siempre ha habido
altibajos, en los 20, en los 30, en los 40, y ustedes mismos lo han vivido de alguna de otra forma, porque ven algunas estructuras de los antiguos cines que antes fueron las grandes salas y que ya no sirven para esto y se dividen en pequeñas salas. Entonces, lo que ha pasado con la industria del cine, más que decaer, se ha transformado, y ustedes lo están viviendo ahora con las nuevas series. Las nuevas series que existen hoy en día, que usted está, es cine en otro formato, ¿no? Sí, muy alta calidad, ¿no? Así como es, Juego de Tronos, exacto, por poner un ejemplo. Exactamente, es cine en otro formato. Pero sigue siendo cine. Sigue siendo cine, exactamente. Gracias a la fotografía, que nace el cine, el sonido, todo esto que ustedes hablan de la tecnología, bueno, pues ha ido evolucionando y seguramente va a evolucionar más. Además, ¿no? Buscamos ya. ¿Y ustedes cuál considerarían que es la etapa donde tuvo un auge el cine, donde tuvo su mayor resplandor? Yo creo que en México, en particular, la época de oro del cine mexicano fue 40, 50, hasta principios de los 60, la gran época del cine nacional. Y en Hollywood, toda la vida siempre ha sido, pero yo creo que su gran época, hemos hablado de esto también, fue la época de los 40, las grandes producciones, los grandes directores, pero sigue siendo una gran industria, ¿no? Sí, ahí la industria no ha muerto, en comparación con aquí en México, era una industria. Simplemente hace rato estamos comentando de Pedro Infante. Pedro Infante llegaba a filmar 4 o 5 películas al año. En un año. Sí. Entonces era estratosférico, una tras otra, o sea, era... hizo tantas películas, además, sí. Aunque murió joven, hizo muchas películas. Sí, fue muy prolífico. Mucho. Y en ese sentido, sí, ahora pues el cambio ha sido brutal, ¿no? Hay muchos cineastas jóvenes que quieren darse a conocer, pero pues les falta ese impulso. No tienen ese callito. Exactamente, sí, les falta ese impulso, y ahorita también hay una nueva ley que... financia una propuesta fílmica. Sí, por parte del gobierno, o parte de los estados, o parte de instituciones privadas que ayudan a la producción de cine aquí en nuestro país, ¿no? Y muchos de los cineastas pues se quedan prácticamente endeudados por llevar a cabo sus propuestas, ¿no? Los proyectos a veces llegan a ser tan caros que, bueno, o caen o lo logran. Hemos entrevistado a jóvenes que están con nuevas propuestas haciendo cine independiente y logran hacer con las nuevas plataformas y todo, logran sacar adelante su producto. Entonces sí, ahí sigue adelante el cine, incluso el nacional, ¿no? Bueno, y a propósito del día del día de los maestros, para ustedes, ¿cuáles serían los maestros más destacados del cine? Qué buena pregunta. Híjole, pues interesante. Georges Méliès sería uno de los primeros, el que inventó el negocio, ¿no? Por decir algo, un estilo, o sea, gracias al cine, gracias a él empezamos a soñar en el cine, ¿no? Que es parte fundamental. Yo pondría también, ha habido muchos, ¿no? Yo diría también de cine mudo, Griffith. Ajá. Que es uno de los precursores del lenguaje cinematográfico, del cine mudo al cine hablado. Él hizo las grandes epopeyas de la historia norteamericana, y bueno, de ahí pues habría John Ford, no sé. Yo pondría también a Orson Welles, también un parteaguas, porque a los 25 años dirigir, actuar, producir y escribir El Ciudadano Kane fue toda una proeza brutal que además cambió la forma del lenguaje cinematográfico como lo conocemos, inventó la profundidad de campo con Greg Toland, su director de fotografía. Antes, por poner un ejemplo, en un plano se podía ver, date cuenta, aquí nada más, pero en el fondo, si había un lago o un paisaje, se veía borroso. Esto lo cambian y reinventan además, el cine, y se ve la profundidad de campo. El lenguaje cinematográfico lo reinventa, y bueno, aquí en México pues tendríamos a Emilio El Indio Fernández, un gran maestro del cine mexicano. De la mano con Gabriel Figueroa, supuesto, en esas como fotografías extraordinarias. Y de Mauricio Magdaleno como guionista, ¿no? Exacto. Entonces, perdón, bueno, muy Robert, miles de maestros. Yéndome un poquito más allá, si les preguntáramos por un personaje, un maestro en el cine que haya marcado algo, pero el personaje. ¿Algún actor que haya interpretado a algún maestro que digas, híjole, antes y después?
un maestro que... ¿Un maestro para nosotros? No, que en el cine haya interpretado un maestro. Ah, bueno, ah, claro. Yo recordaría, sí. Y es famosísima, El Maestro con Cariño, Sidney Poitier, es una película muy famosa de los años 60, que habla de una relación de la alumna con el maestro, un maestro que se enfrenta a una escuela de chicos de pocos recursos, bien interesante. Bueno, esa sería una de las películas icónicas de los maestros, ¿no? Y ahora es, y una mexicana que ahorita estoy recordando que es buenísima, con este actor que se acaba de morir hace poco. ¿El estudiante? ¿Te refieres? Estudiante. Claro. Qué maravilla, tienen que verla, porque además es emotiva y habla de la labor de los maestros, y este hombre que, pese a su edad, que es un hombre mayor, se mete a la escuela a refrescarse, ¿no? Y es bien bonita la otra memorable para mí en lo particular, Escuela de Rock con Jack Black, es un maestro atípico pero que deja huella en sus alumnos. Yo tengo una pregunta, ¿cómo puede influir el cine en el pensamiento de las personas, en la forma de pensar? ¿Cómo puede influir el cine? Pues mira, yo creo que en la vida actual el cine influye de muchas maneras, desde que nació el cine hasta la actualidad. Influye de tal forma que te podría decir que hubo una época en que la gente fumó mucho por el cine, porque en la época de los 40, de los 50, si tú te das cuenta, la gente fumaba, los actores fumaban, y estas eran unas de las prerrogativas de las grandes industrias que decían, bueno, pues vamos a hacer que los actores fumen, que tomen, que hagan, que utilicen determinados medios. Y en la vida cotidiana, nosotros muchas de estas cosas son gracias al cine, ¿no? Las imitamos, así, ¿no? Así es, estamos imitando al cine y el cine imitándonos a nosotros. Era cuando fumar era sexy. Así es, y así beber es. Whisky, ah, y era la moda, muy... todo de alguna manera influye. El cine influye toda la vida, ¿no? Aparte influye mucho en sobre cómo pensamos, así, ¿no? Es, claro. Así es. Influye y cambia nuestra forma de pensar. Además, una película, esto hay que dejarlo claro, una película te puede cambiar tu perspectiva de diferentes maneras en diferentes etapas de tu vida. No es lo mismo que veas X película a los 12 años, cuando la ves a los 20, así cuando es, la ves más bueno, grande, ¿no? Así es. Y bueno, comentábamos también en el programa anterior que el cine es como todo el séptimo arte, que es como todo el arte, como la literatura, la arquitectura, la pintura, el cine, cuando tú ves una película es como si vieras una pintura, cada quien le va a dar su interpretación, cada quien le va a dar el gusto que tenga la película, vas a aprender algo diferente, te puede o no gustar, pero algo vas a obtener de esa proyección, de esa cinta. Bueno, pues no se siente, pero ya estamos llegando al final del programa, yo siempre me toca ser el antagonista de la historia, ¿verdad? Eso de estar cortando. Antes de despedirnos, Andrea, ahora sí, ¿algún saludo, algún mensaje que quieras enviar? Pues a la escuela, principalmente, porque pues ya me voy, ya es mi despedida, ahora sí, a mi familia y pues ya, nada más, y a mis amigos. Gabriel, nada de que no. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que está trabajando, y igual despedirme de la Escuela Secundaria Técnica número 6, el último programa ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Es nostálgico, suena sí. Muy nostálgico. Suena nostálgico. Sí. Ahora digo sin llorar. Bueno, sí, ay, la gripa. Sí, principalmente mandarle un saludo a mi familia, a la escuela en general, bueno, si nos están viendo, a veces son medio flojitos. Y pues dar las gracias por haberme recibido en particular a mí, y haberme dejado estar en varias ocasiones aquí grabando de igual manera, y pues hasta luego. Pues maestro, algo antes de despedir a nuestros invitados. Bueno, agradeciendo a Roberto, a Iván por volvernos a acompañar, espero que haya otra tercera parte, platicar. Un saludo a todos los docentes y personal administrativo de la técnica número 6 y a los alumnos. Bueno, pues como siempre, esta es una producción de Vejez Media Educativa, bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en coordinación, colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, bajo la dirección del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Gracias, maestro Alejandro Sevilla, y a ustedes, Iván, y a mí me encanta terminar con una pregunta. Bueno, si quieres mandar un saludo, claro que sí también.
¿cuál sería su frase de cine? ¿Qué frase de cine dirían? Híjole, esta es mi vida. ¿Y por qué? ¿Quién empieza? Wow, hija, qué, ¿A quién me pedían que le cambiáramos buena, el micro? No sé. Pregunta. Sí, a Robert. A Robert, sí. Empieza Iván, está bien. Eso. Voy a citar algo de una película de Nido de Ratas, la cual la amo profundamente, con Marlon Brando, cuando le reclama la famosa escena del taxi con su hermano que le dice: yo pude haber sido un contendiente, pude haber sido algo más, pero fue a causa tuya, Charlie, ¿no? Le recrimina a su hermano, pero es la historia, bueno, la tienen que ver, pero a grandes rasgos es un anhelo perdido, que nunca es tarde para hacer lo que quieras y recuperarlo, ¿no? A mí se me marcó mucho esa película y esa frase de pude haber sido un contendiente. No es pude haber sido, puedo seguir siendo un contendiente. Robert. Y bueno, para mí como frase en particular, que ya la comenté ahora y que creo que debemos de poner en práctica, es esto de el cine se ve mejor en el cine. Es cierto, tenemos buenas plataformas, hoy en día la digitalización, las televisiones de grandes dimensiones te permiten ver una buena calidad, pero hay que tratar de visitar las salas cinematográficas porque la sensación es distinta, hay que disfrutarlo también en las salas cinematográficas y bueno, seguir viendo cine todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, los invitamos a escuchar Elipsis, los días jueves a las 9 de la mañana. Que estén pendientes de Érase una Voz, los días lunes a las 11:30. Maestro, yo sé que eres fan de Rocky, así que ¿qué te parece si nos despedimos con una frase de esa película? No voy a decir que no sabe cuál, No duele. No, esa no. Todos pueden cambiar. Tú puedes cambiar. La frase de Rocky. Yo puedo cambiar. Todos podemos cambiar en Rocky 4. Claro. No, muchachos, yo me refería a la de Hasta la Vista, Baby. Ese es Terminator. Okay. Es Terminator, ya me equivoqué yo, ya ven. Claro, es de Terminator. Para que vean. Qué bueno que tengo aquí a los expertos para que me corrijan. Antes de despedirnos, sí. Iván, ¿dónde te podemos encontrar? Digo, tienes el programa aquí en Ejes Media, sí. ¿Puedes repetirnos por favor dónde te podemos encontrar? Sí, en Ejes, en el programa Elipsis, todos los jueves a las 9 de la mañana, y bueno, también en la Cineteca Nacional, los invito a que vayan, y las últimas semanas ya de la exposición de Stanley Kubrick, no se la pierdan, es la exposición de cine aquí en México, de verdad. No se la pueden perder por nada del mundo. Yo estoy ahí también los sábados y domingos en el local 2, en Bazar Vivir Tu Cine, ahí personalmente les atiendo yo, y pues es una tienda en donde tenemos películas, discos de vinilo, souvenirs, playeras, etcétera, todo lo que tenga que ver con cine, libros. ¿Y a ti, Roberto? Hay que aprovechar ahora que está esta exposición, porque ya la iban a quitar este mes, era el último mes, y la extendieron 2 meses más. De verdad, vale la pena que vayan a visitarla, la Cineteca Nacional. Además de que la Cineteca está hermosa, la remodelaron, y tiene más salas, tiene muchas propuestas. Y si ustedes no quieren ver cine, ahí pueden tener gratuitamente, está la sala de Carlos Monsiváis, que es la biblioteca maravillosa, tiene más de 5,000 títulos. Pueden pasarse todo un día divertido en la Cineteca. Además, esa videoteca es pública y es gratuita. Así es, hay muchas cosas que ver. Y muchas felicidades a los maestros, un abrazo fraternal con los mejores deseos. Así es. Bueno, pues muchas gracias y ahora sí nos estamos viendo próximamente. Esto es Historias en Nuestra Voz. Hasta la próxima.